Y el día de hoy se llevó a cabo una nueva jornada de concientización sobre la famosa ruta del agua. En esta reunión se criticó la falta técnica y sin prever las invasiones que existen en la zona. En las instalaciones del Colegio de Ingenieros en La Libertad se realizó una nueva jornada de concientización sobre la famosa Ruta del Agua, un plan que tiene como objetivo garantizar el paso de las aguas fluviales por su cauce natural y evitar que la ciudad se inunde como ocurrió en marzo del 2017. En esta reunión se criticó la falta técnica y sin prever las invasiones que hay en la zona. El agua va a venir, entonces ¿cómo evitamos que el agua entre a las casas? Y esa es una medida que tiene que tomarse. ¿Por qué? Porque las calles no nos tiene el volumen de agua que viene. Nosotros vivimos en esa ruta del agua. Ahora nos dicen, he escuchado a la señorita que ha dicho de que es un problema de que hay invasores, han invadido la ruta del agua, el caos, de la quebrada. Pero el presidente de los alcaldes territoriales en Trujillo, Gerardo Reyes, dijo que el simulacro que se realizó el pasado 30 de mayo evidenció que sí daría resultados, pero también desnudó algunas falencias que tenían que mejorarse. Estamos haciendo los cuestionamientos. ¿Qué están haciendo? Solamente querer combatir el efecto y la causa. ¿Quién la toca? Nadie la toca. Hablan de decretos supremos y sabemos pues que todo decreto supremo de emergencia trae consigo un presupuesto. Entonces, como yo le he dicho, se desaparece el presupuesto, se acaba el tema de estado de emergencia y el problema sigue. Y después de esto, que va a venir, porque va a venir, no lo digo yo, lo dicen los científicos, las personas post van a morir. Lo que se plantea con este plan es que el cauce natural de la quebrada San Ildefonso, que viene desde el sector Mampuesto y avanza por las avenidas Miraflores, España y Juan Pablo II, en Trujillo, se ha encajonado y bloqueado en las intersecciones viales con costales de arena, a fin de evitar que el agua inunde la ciudad.